No creo. Dos Será un cojones, ¿eh? reconocimiento, porque si salimos ya ahora, ¿cuánto dura el juego? ¿Una hora? No sé. Qué Oye, conveniente. ¿Mm? si algo he aprendido de mi experiencia en The Escapist es No me que mires el tenemos que haber culo. hecho un pelele, ¿eh? Un Sí. muñeco de esto. Yo también lo estaba pensando. No me, deja de mirarme el culo, coño. Vale, por aquí se puede subir y por aquí a lo mejor hay algo. Ah, pues no. Subamos. Cabrón. Vale. Aquí hay ventiladores. Vale. ¿Cuál es el plan exactamente? No, no hay plan No exactamente. hay plan, tal y como decía el otro antes. Vale. Tú si encuentras algo, avísame. Sí. Por aquí hay una puerta, pero parece que no podemos hacer nada con ella. ¿No había nada por el otro lado tampoco? Ah, ¿no? Creo que no. Esto tiene... Veo fallos a mi plan, ¿eh? Sí, ¿ahora qué? Esto tendrías que tenerlo estudiado ya, compañero. Espera. No, solo te veo a ti. No veo. No se ve ningún punto más ni nada de No. eso. Vale. Nada. Nada. Vale, te voy a culpar a ti de lo que está ocurriendo aquí. Vale. Espera, igual nos hemos dejado algo abajo. ¿O? No lo sé, ve a mirar, va. Sí, ahí estoy. No nos dio el juego ninguna instrucción, ¿verdad? No, no, oh, veo un punto, veo un punto. Aquí hay Yo algo, también, yo aquí. también. Lo he Aquí visto es. ahora. Hay una tubería. Estoy yendo, estoy yendo. Sí, Estabas arriba, esperar. ¿verdad? Ahí estás. La voy ¡Eh! ¿Cómo llegaste partiendo. hasta ahí? ¿Qué has dicho? ¿Que cómo llegaste? Ah, por aquí, vale. Venga, la pillo yo también. Y que entre los Exacto. dos. Ahora empieza a salir vapor hirviendo. Hostias. El ventilador. Vale, mola que ellos tienen más idea del plan que nosotros. Venga. Tú ya te ibas para otro lado. Si mueres, mueres tú. Vale, tengo... ¡Hostias! Vale, pasa, pasa. Estás confiado. Te La tendría que haber verdad. dejado morir ahí. La verdad me ha dado un poco de cague. Mantener pulsado. No puedes ir. A ver, ahora me tienes que pasar el... ¿Qué haces? No, me tienes que dar el... Me lo tienes que dar, tío. Ah, Juan, ¿te lo tengo que me lo dar? tienes que dar. ¿Y cómo te lo doy? Pues no lo sé, pero me lo tienes que dar, porque si yo no paro esto, tú no puedes venir para que abramos eso. Es que no puedo. Lo deja ahí en el suelo, no sé. A lo mejor cuando lo pongo aquí lo puedes coger tú o algo. No lo sé. Me dice espaciadora. Me deja pasar, pero eso es un ¿Quieres ver qué es lo que sucede si suelto el bot? No, por favor. No, ¿no se Vale. podía hacer nada más por A ahí? ver. Sí, se podía abrir una puerta, pero decía que tenías que venir tú. ¿A dónde vas? ¿Juan? A mirar si por aquí había algo para poder pararlo de Vale. forma Te indefinida o iba a algo. decir, tiene que haber una forma de tirarle el tema al otro. Vale, voy a intentarlo otra vez, va. A ver. Barra espaciadora. Me cuelo. Aguántalo, joder. Vale. A menos que haya otra Vale. forma aquí para detener eso. Vale, no me lo puedes Ah, pasar, dice. Trangu, ¿no habrá una puerta por ahí por la izquierda? ¿Has investigado? Era lo que iba a mirar ahora. Si no me lo podías pasar. ¡Oh! ¡Oh! Por aquí, pásamela por aquí. ¿Puedes? Vale. No lo sé. Hay como unas barritas. Esto no lo puedo abrir. No, espérate. Tengo que encontrar dónde estás, ¿sabes? Sí. Tienes que ver como alguna especie de ventiladero arriba como con rejitas. ¿No, no puedes ir a la izquierda? O sea, lo que sería a donde estoy yo. No. A ver, espérate. No. Igual no Por es por aquí. aquí. Parece que podría. No, no, espera, sería muy alto. Vale, voy a venir por este otro lado entonces. Claro, yo creo que tienes que poder llegar a esta puerta, ¿eh? Puede ser. Ah, voy a quitarle la energía al ventilador. Vale. Vale. ¿Veis cómo Perdón. lo que fallaba era Rango que No, tenía que hacer más yo iba a cosas? explorar, pero entonces el tío dijo lo de me tienes que dar la barra para que pare el ventilador. O solo dijo que pare el ventilador, no me acuerdo, ¿eh? He dejado la barra, ¿eh? No, no me dejaba traerla. Vale. Vuelves arrastrándote. Abre. Venga. Pues parece que ya Hostias. estamos escapando, ¿eh? Sí, Así como quien no exacto. quiere la cosa. Venga, saltemos. Ah, no. Vale, vamos a tener que Volveremos. pasar más días hasta que encontremos una cuerda o algo. Exacto. Oye, pues mola, me mola eso. Está genial Ir el juego. encontrando las vicisitudes. Esto era lo que te decía antes, que pensé que a lo mejor me lo podías pasar por ahí. Tiene sentido. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets.
usar sábanas. O sea, lo atamos ahí y hacemos una cuerda, ¿no? Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Aquí está la sábana. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Un carro. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Suena arriesgado, compañero. Bastante. Uf. Joder. Qué tensión, macho. Vale, mola que ya estamos trabajando ahí. Sí, ya estamos en la zona, exacto. No es como en el otro que teníamos que ir a los sitios. Vale, pues... A ver, ¿cuál es el plan? Supongo que tendremos que coger un montón de sábanas o qué. Sí, coge sábanas, las meto en la lavadora. Sí. Pumba. Aquí no puedes nada, hablar con la peña. Para no nada más para interactuar. Accede al cuarto trastero solamente. Oh, qué guay. Hey, what are you up to? Damn washing machines keep breaking down all the time. Vale. ¿Qué ocurre? What's wrong with them? I don't know, man. They just keep breaking down. Pieces of shit. Why not? There are plenty of strip clubs. Aparentemente estas máquinas se rompen mucho. Quizás deberíamos romper una para causar conmoción más adelante. Es posible, tiene sentido. Vale, la lavadora parece que ya está. Ah, no, la acabo de poner en marcha ahora. Vale. Vale, se podía interactuar con esto. Vale, hay una lavadora que podemos abrir. O sea que si encontramos algún objeto que meter en ella para joderla, ¿sabes? Sí, aquí hay un guarda con el que puedo hablar. Voy a hablar para ver qué ocurre. Dale, dale, yo sigo hablando con gente. Not clean enough. No tengo tiempo para ti. Ah, vale. Se acabó la conversación. He encontrado un germófobo aquí. ¿Estás bien? Yeah, man. I just gotta get rid of this dirt. You know, dirt leads to germs. Germs leads to disease. Joder. Disease leads to death. You're definitely not okay. Pilla tu propio carro. Oh, puedo coger un carro. O a lo mejor solo es una forma de decir vete a la mierda. ¿Vale? No lo sé. Vale, aquí hay un señor con carros, Rangu. Voy a ver si me dejan. I could use one of them carts back there. What the hell are you doing? Shh, low your voice, man. ¿Dónde están los carros? ¿Qué pasa aquí? Vale. Endulzar el trato. ¿Estoy fingiendo que limpio? Bravo. Vale, le acabo de dar un paquete de tabaco para que me dejen coger un carro. Entiendo. Bueno, prefiero esto que no tener que hacer favores sexuales, sí, ¿no? Hola. No, espabilado, métete tú dentro. No seas cabrón. Joder. Haces todo rápido ahí. Sí, da épico. Vale. Hostia, ¿puedo ver por aquí? Mira mi cámara. Mola. Espera, tío, tenemos que ponerte sábanas encima. Sí, ve a mi lavadora. Vale, ¿dónde está tu lavadora? No, por ahí no. ¿Qué es eso? ¿Qué le está haciendo esa la máquina, tío? Está fingiendo que limpia. Mi lavadora es esa de ahí, la que está ahí a la izquierda. Esta no, más para adelante. No, más para adelante. Vale, más para adelante. La única lavadora que hay, solo hay una lavadora. Hay un montón de lavadoras. ¿Te refieres a esa solo que hay está una? Ahí está a la izquierda. Esta es una lavadora, es la única. Vale. Espera, dejar de empujar. ¿Te imaginas que sales automáticamente en cuanto dejo de empujar? No puedo interactuar con ella. Voy a ver si este tío me da sábanas. No. Este te dice que va a salir. Ajá. Sí, va a salir. Vale, tengo que te diviertas fuera. Vale, tengo que encontrarte sábanas, Juan. Sí, tienes que hacer algo como sea. Como salgas ahora te van a catear. Lo primero va a irse a un club de striptease. Este es como el de callejeros, aquel de... ha estado tantos años en la cárcel. ¿Y qué va a hacer ahora? Pues drogarme todo lo que pueda y mojar. Vale, voy a buscar rápidamente sábanas, ¿vale? Ok, sí. Esto es un carro. No te dejan cogerlo.
hay puntos de interés ahí, todos te llevan a... Sí, pero... Allá hay sábanas, tío, no sé, a la izquierda, no sé. Estoy buscando, pero no me sale ninguna de estas cosas. A ver, hay un montonazo de sábanas, alguna tiene que... ¡Ajá! ¡Ah! Vale. No creo que sea suficiente, pero... Delante de todo el mundo, esto es perfecto. Espero que no te vean, ¿eh? Porque esto es más obvio que yo que sé. Vale. Estupendo rango, bien pechado. Espera. Vale, pero espera. Dame un segundo. Voy a coger más sábanas. ¿Te imaginas que solo se pudieran coger esas? Están limitadas. Si la dejas en el suelo, la pierdes para siempre. Vale. No me está gustando tu plan, compañero. Espera. Vale, a lo mejor es porque estamos en... A lo mejor es porque estamos en público. Y tengo que llevarte a un lugar menos obvio. ¿Sabes? No lo sé, no tiene pinta de que sea eso. Yo creo que hay algo que tenemos que hacer, ¿eh? Es que yo creo que tengo que ponerte sábanas encima, si no, ¿qué cojones estamos haciendo? Sí, sí, eso seguro. A ver, aquí hay alguien... ¡Eh! ¡Mira ahí! ¿Ahí qué hay, Rangu? ¿El dónde? Ahí en el biombo este, aquí a la derecha. Ah, a la derecha. Lo miré antes, pero no me deja hacer nada con ello. ¿Ves? El tío mira y para. ¿Será y no que debería llevar a lo mejor una sábana? Una sábana es lo que iba... Venga. Menos mal que son ilimitadas. Oh, no son ilimitadas. Vale. Okay. Quedan dos más, queda esta y otra. Así que malo será. Quiero Vamos pensar será. Que las tienes que poner todas, ¿eh? Yo también. No tiene toda la pinta realmente. ¡Ahora me deja! ¡Ahora me deja, hijo de puta! Vale, voy a recoger las otras del suelo. Espero que me deje. Vale, sí, vale, sí. vale, ya está hecho. Vale, tío, esto no vale, porque yo antes lo estaba intentando, ¿sabes? No sé, yo he muerto. Sí. Asfixiado. Me da gracia que intento correr, pero como llevo sábanas encima, pues no puedo. se ven en tu pantalla cómo cae la sábana al suelo sin más. Porque vas a ir con cuatro sábanas por encima, se te va a ver totalmente y a la perfección. Encima dobladitas, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Dobladas tiradas al suelo, el tío abre y te ve ahí tirado en el suelo, con sábanas al lado, en plan de... Joder, macho, soy subnormal. Sí, te veo la cabeza cuando lo hago. Vale, ya quedaba, tenemos, quedaba tápate, una. Tápate bien. Ha dicho ya tenemos, ¿eh? Pero, ¿seguro? Aquí hay más, dicho, yo voy a coger por lo menos una más. Yo no me fío. Ya sé que ahí pone taparse, pero yo te voy a dar una más. Igual han dado de más por si acaso alguien pierde una. Venga. Tápate. A ver qué pasa. ¿Juan? Yo, sí, sí. Tapas, ah, tapas. X. Ah, mira. Vale, quédate tapado, tipo? ¿Eh? Quédate tapado. La X. Vale, eso es la X. Sí. El puto Juan abriendo y cerrando. Vale, vamos allá. O sea, qué mal rollo esto, ¿eh? Mira, va a tocar el guarda que comprueba si hay gente. ¿Seguro? A tiros. Yo no sé nada, ¿eh? Sí. ¡Pues Juan! ¿Cómo la... ¡Qué susto! Se glitchó y pensé que eras tú sacándote la sábana otra vez. Vale, te ha tocado ahora el trabajo, ¿eh? Vale. Saco un cuchillo y lo mato. No sé si debo estar tapado todo el rato, me da miedo esto. Por... Es que no... Vale, veo que me está llevando una puerta. Vale, sí. Pero esa máquina está averiada. Se va a montar una pelea, dice. Esa máquina está averiada. But there's a problem with that washing machine. Oh yeah? What's the problem? I don't know, it's broken. Creo que ahora ya te la puedes quitar, ¿eh? Stop lying. Get back to work. Es que a lo mejor comprueba ahora. Oh, decía, no está rota, deja de mentir. O sea que la tengo que romper. Hostia, ¿qué haces? ¿Qué haces un normal? ha salido automáticamente solo. El puto normal. Vale, vale, provocar. Va a haber una pelea entonces. Hostia. What the? What? Was him? I didn't do anything. What the fuck you do that for, man? Hey, jackass. Vale, tengo que decirlo lo de la pelea, entiendo. No sé lo que estás haciendo tú, pero yo ya estoy. Creo que voy a romper las luces o algo, ¿eh? Vale, espera, déjame que quite este tío. ¡Ah! Este tío será cuando tengas que irte. Hazlo ya y cuando tengas que volver. Hazlo rápido, tío, hazlo rápido. Vale, aquí hay sábana. Vale, vale, necesito. Tienes que coger sábana. Sábanas y. Sí. Y tirarlas por el sitio aquel. ¿Te acuerdas? Ahí arriba. Sí, pero no puedo tirarlas. Mierda. ¿No, o sea, hay una escalera o algo? No. O sea, vale. hay una cosa aquí, pero pone, mierda. Necesito que Leo me ayude. Hostia, pero. ¡Oh! Vale. Igual no era para esperar a que volvieras tú, sino para ir yo. ¡Ah! Está cerrada. ¿Cómo puedo abrirla? Mierda.
Ah, rayos, no sé cómo abrirla ahora. Vale. Coger sábana, voy a coger esto. Solo dice que está cerrada. Dejar de empujar, coger sábana. Ah, no, no puedo empujar. Mierda. Pensé que lo tenía. Vale, pensé que lo tenía, eh. Tal vez te puedo. Sí, quizás la puedes abrir tú desde atrás. Ve a la puerta, intenta abrirla. Voy. Parece que el juego da bastante tiempo, ¿eh? Supongo que no hay ni tiempo siquiera, ¿eh? Vale, es que ahora aquí hay un guarda. Joder, mierda. Vale, tengo que estar agachadete. Voy a esperar a que se pire. Espera, ahora puedo, pira, a lo mejor puedo hacer algo. Ah, se pira. Ábreme la puerta. Vale. Ahí está. Vale. Vamos ya. Corre, roba la sábana. Venga. Ya, aquí estamos. Vale. Sábanas tiradas por el suelo. Esto de aquí. Mira, aquí hay una X. Vale. Creo que. Mira. Ah, vale. Te vas a subir en algún lado. Estupendo. Genial, Dragon. Para que no te duela la rodilla. Cuento empezado. Give me some sheets. Vale. Dávelas, te doy las sabanicas. Toma, compañero. Maravilloso. Venga, pilla todas las que dejaste tiradas, anda. Soy el mono aquí de feria. Me está encantando este juego, ¿eh? Está genial. Está muy guay. Menos mal que no lo está viendo nadie. Está muy, muy guay. Oh, ¿solo ya tres? Está. Vale, a ver cómo escapamos de aquí sin que ahora, ¿no? Fundido a negro y ya está. Y ya está, ya hemos escapado. Yo creo que sí, ¿eh? Está muy bien el juego. Está muy, muy guay. Me está gustando mucho. Vale, volvemos hasta aquí por la noche y supongo que ahora veremos el siguiente problema, ¿no? Sí. Venga, tú primero, Juan. Yeah. Let's hope so. Esperemos. Es alto, ¿eh? Not a fan of heights. Not really. Pero no bajemos a la vez, ¿eh? Joder, ¿no? Juan. ¿No? Lo decía por el peso. You never know. Oh, shit. Meh. Vale. Aquí hay cosas. Esto creo que lo abriremos entre los dos después. Sí, tiene pinta. Espérate, aquí hay algo más, Angu. Déjame. Vale, sí, sí. Era por ver si se podía abrir o si no. Vale, esto es. Es como un sitio de mantenimiento o algo. Sí, vale, estoy viendo un guarda ahí a la izquierda. Mala cosa. Sí. Hay un guarda ahí a la izquierda, así que supongo que tendremos que hacer algo y vigilar que no vengan. Si quieres mirar para tenerlo todo localizado. Sí que está ahí, sí. Espero que no los veas si estamos mirando. Supongo que lo suyo será abrir eso cuando no haya ningún guarda, ¿no? Porque no parecen tener oído, pero por si acaso. Bueno, venga, ahora mismo no está. Vamos allá. Vale. Está. Y mira el guardia, ¿quién coño estoy? Vale. Vale, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que poder volver, porque como haya otro. ¿En serio? Ahí he quedado mal, ¿eh? Necesitamos luz, sí. Mierda, ¿por qué me toca siempre trabajar a mí? Hijo de puta, hace un momento te quedaste 2 horas en un cajón ahí, tapándote con tus mantitas. Vale, coger la linterna. Tengo linterna, Rango. Hay ratones. No sé si hay luces, o sea, pilas, pero tengo. Me he caído en la mierda. Qué bonito. Supongo que debería esperar a que me la des. Voy a subir. Qué guay. No, creo que puedo bajar. Otra, estoy dando. Ah, no, estoy apuntando. Yo no veo la luz. La iluminación es solo para ti. ¡Eh! ¿Cómo has hecho eso? No sé, la he hecho solo. ¿Cómo? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned you think lighting up a dark area is smart. Mira, no puedo actuar con cosas si no las ves, ¿no? Exacto. Máscara. Esto con un stick seguro que es más fácil. Vale. Se vacía el agua. Sí. Ahí está. Esto ha sido super Zelda totalmente, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta, Rango. Vale. No sé dónde estás, ¿eh? Ahí. Vale, no le va a parecer a nadie sospechoso cuando vuelva a mi
Apúntame aquí, Juan. ¿No le va a parecer sospechoso a nadie cuando vuelva a mi celda y tal el hecho de que apeste a cloaca? Vale. Había una especie de catarata por aquí y seguro que ya no la hay. Ahí estamos. Ah, seguro que esto resbala en la vida real. Vale, creo que ya nos encontramos aquí. Ah, pues no. ¿Coger la linterna? ¿La puedo pasar? Vale. Sí. Me gusta cómo corres en plan de... ¡Toma, toma! Ok, aquí hay una puerta. Vale. Oye, realmente tú deberías poder venir a donde he venido yo sin problema. Sí. Está cerrado. Seguro que te la puedo abrir yo desde este lado o algo. ¡Hostia! Vale. Vale. No sé muy bien qué he hecho ahí atrás, pero creo que la he cagado. No yo, el personaje, que conste. Buah, qué mierda de linterna, tío. Vincent, no me has dado una linterna buena. Ah, ahí es donde estabas tú, ¿no? Sí. Vale, hay una cerradura. Lo que pasa es que no creo que la pueda abrir desde aquí. Tengo que encontrar algún aparato para romperla. ¿No has podido? Ah, una piedra, vale. Estaba pensando... Esto es más realista, pero estaba pensando en lógica de videojuegos. Venga, ya puedes pasar. Genial. Vale, te quejarás de quién hace el trabajo al final, ¿eh? Ah, está bien, está bien, está compensada la cosa. Nah, sí, la verdad es que lo han montado bien. Por allí no había nada, ¿no? Es esta puerta. Sí. Vale. Ayúdame. ¡Hijo de puta, no me ayudaste! ¡Qué cabrón, Leo! ¡Vincent, sí, ayúdame! Y me tiro contra la puerta y se queda mirando para mí, el hijo de puta. Que no, que sí que le he dado. Una mierda. Vale. No se ve una mierda, pero vamos. Hay una botella. Vale, ¿la puedes coger? No. ¿Por aquí, seguro? Área A. Y pone a la izquierda. Voy a mirar qué hay aquí antes. Bueno, vamos a ir a donde diga eso, supongo. Bueno, aquí había una... Vale. ¿Hay algo? No, solo una reja, o sea, no sé. Ah, no hay nada. Vale. Entonces teníamos que seguir la nota. Me está costando controlar aquí. Porque aquí, entre, ¿no?, entre que tu pantalla por algún motivo es más grande que la mía. ¿Ah, sí? Hace un momento lo era, ahora ya no. Creo que es por aquí, ¿verdad? Voy. Tío, contigo se ve genial. Claro, como tú solo ves las luces que hay, yo tengo la linterna. Exacto. Vale. Que no nos vean. Ahí arriba. ¿Hay gente arriba? Acabo de decir, a guard up there. O sea, que sí, hay un guardia arriba. Anda con cuidado. Se siguen oyendo ratas, así que no creo que moleste que hagamos ruido. ¿Qué es esto? Veo mala idea. Espera. ¿Deberíamos hacerlo ahora o cuando no haya un guardia? ¿Deberíamos mirar, quizás? Bueno, vamos a darle. Somos los descuidados de mierda. Hostia, ¿cuánta luz? ¿Por qué hay tanta luz aquí? No creo que sea muy transitado. Es demasiado alto. Tenemos que poner algo en el cemento aquí. ¡Oh, no! Vamos a hacer un momento homoerótico. Por cierto, he estado nadando en caca, así que ahora en tu espalda va a haber caca. Sí, esto es mala idea. No va a funcionar, relájate. Hostia, Rango, tenemos que coordinarnos bien, ¿eh? ¡Oh, mierda! Nos vamos a tener que coordinar, hostia puta. ¡Hostia! Vale. Vale, qué mal lo has hecho. Perdón, pensaba que le habías dado ya. ¡Mierda! Vale. Vale, esto es fácil. Parece que solo se puede mover uno cada vez. Solo se puede mover uno cada vez. Vale. ¿Quién sube? ¿Yo? Ahora tú. Vale, ahora yo. ¡Hostia, un guarda! Me ha despistado mucho ver al guarda. Espera. Me toca a mí. Sube. Voy. Espero que no nos pille el guarda, tío. Nos vamos a matar mucho. Rangu, cada vez que subes haces un... Yo creo que eso va a delatarnos, ¿eh? Tú también lo haces. Ah, sí. Rápido. Hago lo que puedo, de verdad. Qué estrés, colega. Vamos bien. Venga, lo estamos haciendo un poco más rápido ya, ¿eh?
Yo creo que esto, si vamos los dos a la vez y pim pam, pim pam, ajá, deberíamos poder igual, pero estamos haciéndolo bien, vamos a hacerlo lento, como estamos sí, ahora. Sí. Ah, mierda. Estoy fallando un montón. Hay menos un guardia que, ahí arriba, ¿eh? O menos, una sombra. Sí, sí, menos mal que pasó el guardia antes y ya no volvió. Porque si no, nos iba a ver de muy mala manera. Exacto. Bueno, la única ventaja es que no mirase para aquí, ¿sabes? Porque sí, nos, sí. Claro, aquí, como estamos haciendo que todo el rato, no sé yo si sería una posibilidad de eso. ¡Hostia, guarda! Acaba de pasar ahora. Espero que no sea muy largo este sitio. Te toca. Vale. Vale. ¡Qué tensión, macho! ¡Ay! Espera. ¿Qué pasa? Que he fallado. Ah, vale, vale. Ya. Vale, debemos estar cerca ya de sí, la cima, sí, yo sí, creo, ¿eh? Y aquí ya no creo que nos vea un guardia, así que todo bien. Tío, siempre le doy pensando que va más rápido de lo que realmente va. Ya. Que tiene como una aceleración, ¿sabes? Sí, 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 sí. A veces va más rápido y otras más lento porque llega arriba y tal. Te toca, ¿eh? Sí, sí. Vale, ya estamos ahí, ya estamos ahí. ¿Te imaginas que ahora después de haber llegado hasta aquí resulta que hay que coger una herramienta para abrir esa mierda y ya no podemos ni bajar? Sí, pues porque el juego es bastante lineal, si no, esto de sí, tener sí, que sí, coger cosas, que te haya saltado y, ¿sabes? Uf, te ha resbalado ahí un pie, me he cagado vivo. Pensaba que nos caíamos ya. Ahora llegas tú hasta arriba, te agarras y me dejas caer y morir. Y no hay testigos de tu plan. Vamos, vamos. Venga. Vamos allá. Por favor, las manos ya llegan, chico. Sí, pero a ver quién las suelta también, ¿sabes? Es verdad que estamos... Vale. Fantástico. Uf, más asustado, ¿eh? Sí, ¿no? Ya pensabas que me estaba suicidando. Ahora vemos que no podemos pasar de aquí, tenemos que repetirlo mañana. Me cago vivo. ¿No podíais haber mirado antes? ¡Joder! Bueno, seguro que volvemos aquí automáticamente, ¿no? Quiero pensar. Damn it. Para bajar ahora va a estar difícil, ¿eh? I guess it's the same way down, right? Yeah. Yo quiero ver cómo os lo montáis para hacerlo. Afraid not. Shit. Yo no sé cómo van a hacer para tocar espalda con espalda desde esa posición. Sí, sí, mira, por eso la cámara se va. Y... sí, sí, confiar en que funcione. Joder, podríais haber mirado para arriba antes de empezar a subir, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho, tío. Está muy genial. Guay, está muy veces, guay. Pero está genial. Me pregunto en qué estamos trabajando exactamente. Sí, ¡mira! He puesto una tuerca. ¡Ahora lo doy con un martillo! Este es el pabellón de los retras. Para que no se anden peleando con los demás. Yo estoy clavando una tabla a otra tabla. Vale. Vale. Ya tienes la llave inglesa, ¿no? Cuela la llave inglesa en la celda, ¿no? Creo que la tiene él y la tenemos que colar. Vale, yo estoy trabajando, ¿eh? Vale, la llave inglesa está aquí. No me la va a dejar coger directamente, creo. No. Sorry. Va, voy a hablar con él a ver si me deja. Venga. ¿No puedes venir tu rango y coger la llave inglesa ahora que estoy hablando con él? Sí, voy. En vez de hacer el monge, como estabas. Te quería dar protagonismo, tío. La forma civilina de cogerla. Ha sido épica. Me ha encantado. Vale, yo no estaba haciendo nada desde un principio. Cuela la llave inglesa. Puedes ir haciendo cosas. Puedes ir levantando, compañero. Sí, bueno, a ver. También puedo trabajar. Quiero ver qué más cosas hay para no dejarme nada luego. Vale. Vale. ¿Cuál es la llave inglesa? ¿Cuál sería? Supongo que tenemos que pasar por aquí, pero hay un mecanismo de seguridad. Así que es mala idea. Podría tirarla por aquí, pero no creo que cuele. Vale, tenemos que sacarla de aquí. ¿Hay algo que pueda salir de aquí? ¿Alguien te ha dicho algo? Estoy haciendo una
estoy en un torno y hay una caja. Voy a hablar con este tío a ver si él sabe algo de sacar cosas de aquí. He visto vídeos de gente haciendo esto de la madera en YouTube. Es bastante brutal. Sí. ¿Has visto alguna vez alguno? Sí, sí, sí. Va mucho. Es genial. Vale, a ver si puedo usar rollo. Venga. En vez de buscar, está trabajando. Es genial. Estoy viendo a ver si hacer estas cosas sirve para algo, ¿sabes? Pero parece que no. Vale, guardia. Estoy ocupado. Oh, espera, ¿llamaste al guardia? No, este no. No, este está intentándolo. Vale, voy a hablar con este otro tío, a ver si él sabe algo. Las buenas siempre desaparecen. ¿Cómo se las llevan? ¿Cómo desaparecen? What are you saying? The tools walk out of here on their own? No, somebody helps them at least twice a week. Ajá. It's that easy, huh? Never said it was easy. Vale, dos veces vale, a la semana alguien ayuda. Dime. Escúchame, Rangu, hay un detector de metales. Sí, es lo que estábamos haciendo ahora. Yo he pasado el detector. Ajá. Porque no tengo la herramienta. Vale, entonces si te colocas cerca de la, ¿no? Mira, a ver, mover. Hay un cubo de basura aquí. Vale. Espera, ¿puedes traer el cubo? Hay un respiradero, hay un respiradero. Vale. Ahí en la esquinita, ¿lo ves? Sí. Hecho. Vale, pero no listo, me deja listo, hacer. Listo, le pego una patada y tú otra patada. Perfecto, ahora me puedes dar la herramienta. Ah, vale. Iba a decir, sí. hay barras. Rangu, ¿quieres saber dónde la he guardado? No quiero saberlo, la usas tú, ¿eh? Venga. Vamos vale. Ya sé yo. ¿Cuál es la llave inglesa en la celda? Ok, sí, ¿qué celda? En la nuestra. Vale. Yo pensé que a lo mejor era cuestión de que sacaban la basura a otro lado y que después podríamos recuperar la de la basura, pero parece que no. Era más fácil. Vale. Vale. No se puede abrir aquí. Aquí arriba, por aquí mejor arriba. Que vaya yo primero, yo creo. No vaya a ser que haya otro yo detector creo, o algo. Sí, creo que tendrás que pasar. Tendremos que. Porque hay vale, cacheo, vale, aquí, hay un cacheo. Exacto. Entonces, supongo que paso, vengo por aquí para que me la des otra vez, ¿vale? Mira, aquí en la ventanilla. ¿Pero en la ventanilla no me va a ver el tío? Ah, pues no. Venga, no. Pues vamos a hacer así. Que me caché. ¡Eh, esas manos! Leo, get to the other side and grab it. ¡Deja de susurrar al lado del poli! ¡Eso ha sido brutal! Y el otro me... ¡Os estoy viendo! Ay, Dios. ¿Te imaginas que vuelvo por aquí y le digo que me caché otra vez? Hostia, me has cagado, tío. Digo, ¿qué haces? ¿Te imaginas que te caché a ti, pero me la encuentro a mí? Por un bug del juego o algo. Llevas ahí un móvil o te alegras de verme. Mierda. De hecho, tengo que pasar directamente. A lo mejor deberías ir primero tú, ¿eh? Sí. Sí, sí, no vaya sí. A ser que haya alguna mierda más de estas. Espérate, sí. Vale. Vale, aquí hay dos guardas, ¿eh? Sangu, al loro. Vale. O sea, por detrás. Yo creo que. Por detrás, a lo mejor me lo puedes dar. No, aquí no. Nada. Vamos a ver qué ocurre. ¿Has dicho que te puedo dar por detrás? No he dicho eso. Guardas, hay un problema. Ahí está. Llévatelos. Bien disimulado, me ha gustado mucho. Sí. Os amo. ¿Qué ocurre? Van a zurrar a alguien, se están peleando. Van a zurrar a alguien porque no se está peleando a nadie. Sí. Hay más gente por aquí. Me ha dado cague. Hay un como el alcaide mirando la habitación de alguien. Hostia puta, como nos hayan visto los báteres. Hostia puta, tío. Espero que no. ¿Qué báteres? ¿Eh? ¿Qué báteres? Es que aquí está como el alcaide en una. Espérate, vete primero. ¿Pasa algo? Hostias. Han pillado al ruso o algo. No sé, pero está el de mantenimiento, un guarda dentro y el alcaide aquí. Pero esa no es nuestra. No. Uf, esta es la tuya. Uf. Pero eso podría significar que pasa algo, cuidado. Sí. Registro, me cago. Me van a pillar.
Mierda, mierda. Distráelo, distráelo tú. Sal, tú estás vivo. No puedo. No, no, no puedo. Como si esto fuese mi casa, no puedo. Tengo una Biblia, ¿no? Vale, va a espiarte vale. El váter. Sí. Vale, oh, mira, mira, ayudar a Leo. Ayudar a Leo, ayudar a Leo. Dámela. Te la estoy dando, te la estoy dando. Luego será al revés, supongo. Quiero pensar. A ver, X. No puedo en el váter, ahí. En el váter. Al otro lado del váter. Vale, así ya no me la tienes que dar, ni hostias. Sí. Espero ahora que no te vean. Lo malo es que me mola lo roto que está el yeso del váter, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que por cierto, ya no podemos cagar aquí. Porque se va a ir toda para el suelo. Come on. Arms up. Brazos arriba. Menos van a pillarme, van a pillarme, rana. ¿Qué va? ¿Cómo te van a pillar? Se me huele el miedo. ¿Te imaginas? No he encontrado nada, pero huele a miedo. Tío, qué tensión salir de aquí. Dime. Dos cosas. La primera es que si alguna vez somos los malos en la cárcel, sabremos escapar. Sí. Y si somos los buenos, siempre vamos a mirar los váteres. O sea, sí. Hostia, tengo novia. Ajá. Hace gusto, macho. Mejor que me tiren toda la leche el primer capítulo. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? Dale detalles, así que nos traicione. Nos delate a los dos, ¿no? We both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down. ¿Te imaginas que Harvey era mi anterior What? Compañero de escape en la prisión? Tiene pinta, ¿eh? Puede ser. But I'll find out. Y tú también intentaste escapar de prisión. Y también te engañó el mismo Harvey, que no deja de meterse en cárceles solo para traicionar a la gente. Harvey es Marcupa. Harvey es Marcupa. Pensaba que podíamos confiar en él, pero al final nos violaba por las noches. No, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. Bueno, a mí a lo mejor sí, porque no estoy ilocalizable. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Oh, qué triste. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call or you want to go back to your cell? Qué triste, tío. Sí. Tú tenías esposa e hijos, ¿no? Let's go. Oh, ni pasó? Siquiera fue. O sea, tienes una esposa súper chunga. ¿Cómo está preñada? O gorda. Because I'm at home expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family. El gato de Bob Esponja. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Yo la entiendo también. Hello? Es el plan de, hola, cariño, tengo que ir a matar a alguien. Estaré a las 6. Lo que está claro es que este parece una buena persona, ¿eh? Y que... Sí, salvo por la parte de matar a alguien. Me gusta que nos dan unas manzanas bien lustrosas, ¿eh? Sí, 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 están bien. Esta es mucho mejor que la cárcel de Randall's Monday. Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Haremos cometas y saldremos volando. ¿Te imaginas que es el plan? Es el plan de dos presos aparecen muertos, se suicidaron tirándose de la ventana. Por algún motivo tenían cometas. En otro orden de cosas, el preso Harvey ha desaparecido. Se le ha visto volando con dos cometas. Anda que no. Ay, Dios. Vale, ya estamos ahí, se supone, otra vez, ¿no? Sí, ¿de vuelta? Sí. ¿Y con el... You got the wrench?
Yeah. Just don't drop it, okay? Ahora molaría que no sea del tamaño. Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Gritemos más. Entregar. Ay, Dios mío. Ahora estoy acojonado. Ponía entregar, pero al final no. No, porque acuérdate, para entregarle sí. Tendrás que dar hacia adelante. Sí, sí, sí. Vale. ha sido tensión, es como que no confiaba en ti por algún motivo. Se me va a caer a mí, pero porque el personaje quiere que se caiga, ¿eh? No porque yo quiera. Ya. ¿La has abierto hacia el lado contrario? Sí, parece ser que sí. la has cerrado, estaba abierto desde el principio. ¿Y la has cerrado? ¿Te imaginas? En plan de yo trabajaba para Harvey desde el principio. Ahora salimos en la habitación del alcaide. Vale. Until the fat lady sings. Oh, she's gonna sing. Trust me. I sure hope so. Vale, supongo que podemos pasar por aquí. Sí. Vale, vamos a investigar. Por aquí tiene que haber guardas, ¿eh? Sí. Aquí no hay nada. Por la izquierda. No se puede abrir, tal parece. O sea, por aquí. Vale, aquí hay algo. Oh, podemos mover esto, pero no sé. Casi te aplasto. Vale, lo tendremos que llevar a algún sitio. Lo para algo. A lo mejor había algo en el techo para salir. Mira, sí, aquí podemos subirnos al radiador, vale. Parece ser, ¿no? Rango, tal vez. Por allí. Sé. Ah, ahí está. Venga. Necesitamos otra llave inglesa. ¿Dónde está la anterior? La tiré al terminar. Somos muy ruidosos. Yo si estuviera haciendo esto en la vida real, iría con un cuidado de mil pares de cojones. Uf, totalmente. Ojo, totalmente. Señores policías, yo nunca me intentaría escapar de prisión. Vale. Vamos allá. Parece que nos podemos colar por aquí. ¿Qué es eso que suena? Hay señores hablando. Vale. Están como muy aquí, pero yo me sigo moviendo. Qué estupidez acaba. No sé si esperar, no sé si ir. Vale, voy a seguir yendo por ahora. Sí, pues yo no los veo, o sea que no creo que sea. No, ¿qué haces? En cuanto llegues, agáchate. Vale, a ver si puedo. Ahí estás. Venga. Al llegar ahí se sale solo el agache, ¿eh? Sí, tienes que ir. Cuidado. Uf, hay mucha gente aquí, ¿eh? Me está poniendo nervioso esto. No sé qué hacer una vez llegue hasta aquí. Supongo que seguiré andando. Venga. Dios, que me van a ver mucho. O sea, me cago en la puta. Mira, ahora abre la puerta de forma ruidosa. ¿Vincent? Tío, ¿qué haces? Es que... Vale, que no soy separado, cabrón. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado el trueno! ¡Qué susto me ha dado el trueno! Pensé que... Pero que nos van a oír. ¡No jodas! Menos mal que estás todo ahora... macho. Exacto. Pero no sabemos cuándo va a caer. O sea, no, sabemos que es rayo, después de la luz, rayo. Pero... Sí. Ahora entiendo. O sea, después del relámpago cae el trueno, pero... Vale. Cuanto dé un poco de luz. ¡Mierda! ¿Qué haces? Es que el sonido ambiente hizo un ruido. El sonido ambiente hizo un ruido y pensé que era... Es que la música hace un trueno y me confunde. Solo luz, lo pillo. Solo luz. Es que la música ambiente suena, ¿sabes? Sí, que es verdad, sí. Es de puta. Ahí es donde nos dirigimos. Me ha parecido oír a alguien decir watch out shit, pero supongo que habrá sido el viento. Y el viento, watch out. Sí,
Si hay algo que he aprendido es que necesitamos un traje de guarda, tío. O sea, le pegamos una paliza a un par totalmente. De ellos. Dejar inconsciente. ¡Bien! Hostia, ¿en serio? Tendrías que haber entrenado más el primer día. No, entreno suficiente. Vale, ¿qué hago? ¿Me arriesgo o qué? Sí, no hay nadie más. Igual tenemos que esperar a que se acerque más. Espera, está viniendo el de arriba. Vale. Vamos a esperar a que no esté, porque yo creo que mientras esté ahí será peligroso. Lo menos yo que no lo veo, ya no lo veo mientras esté aquí. Es que antes lo veía, pero al... No está, no hay ya nadie. No lo veo, ya no... Venga, ve a por él. ¡No, para! es que estaba pasando el tío. Se está yendo. Sí, venga, ve a por él. Vale, lo tengo. Venga, roba el traje. Sí, no me deja. Vale, no pasa. O sea, pero apartarlo de ahí. No creo que sea buena idea dejarlo ahí. No, yo lo he intentado y no dejaba, así que. Ya. Vale, agáchate. Agáchate y voy y me subo a una pala. El otro tío estaba por allí. Aquí a lo mejor debemos avanzar y ya está, ¿no? Sí, es lo que te voy a decir yo voy a avanzar. Hay una puerta. No. Tampoco es donde teníamos que ir, pero por si acaso. Sigo sin ver a nadie. Supongo que lo suyo sería volver a subir como lo subimos la otra vez, ¿no? Sí. Venga, vente para aquí. Supongo que esta vez sí que me ayudarás a subir a mí después. ¡Ah, no está mojado! ¡Ah, no! Cabrón. Ayúdame. Sí, me apartas la mano y me caigo. Me parto una pierna. Y dice, ah, él trabajaba para Henry, no sé cómo se llamaba. Harvey, ¿no? eso es meme ya, ¿eh? Trabajaba para... Se tiene que titular así algún capítulo. Trabajaba para Harvey. Bueno, adelante, Rango. Vale. Adelante, Rango, romper. ¿Hay alguien dentro? Parece que no. Come on, man. Was that really necessary? Lo haré con los truenos. Te digo, adelante Rango, y luego te digo, ¿era necesario hacer eso? ¿En serio? Me mola la chimenea de este sitio. Tocadiscos, vale. ¿Es verdad que había un tocadiscos aquí? Sí, ¿ves? Tú lo supiste desde el principio. Vea, voy a colarme en el sitio en el que ya estaba. ¡Bien! Ahora que he hecho eso, voy a llamar a mi madre. Aquí hay una bola del mundo. Mantener. Mamá, voy a volver a casa pronto. He roto el teléfono, eso seguro que ayuda. Vale, eso es para salir. ¿Hay alguna otra cosa aquí que me interese? Debería tener cuidado, no vaya a ver a alguien. Parece una alarma eso, tío. ¿Verdad? La música aquí está engañando mucho, eso es injusto. Sí. Oye, ¿aquí fuera no había nada? Solo está... Hay enséñale a decir pene, será hilarante. Ven. A ver, voy allá. Deja escapar al loro. ¡Qué malo! No, pobrecito. La verdad es que lo tienen maltratado, porque aquí hace frío y el loro está... Me mola que Juan es la mala influencia. Eso te da un logro, Rango. ¿Ah, sí? Ahora muere de un rayo. O del frío directamente. Venga, vamos. Te ha dado un logro porque el juego lo tiene Juan y yo estoy jugando de acoplado. Entonces sí, a mí mira, no me ha salido logro alguno. Ha salido un logro que pone libertad. Mola. Yo había dicho de coña lo del logro, pero sí. Ah, mola. Vale, pues no se puede entrar aquí por algún motivo, así que supongo que vamos allá. Pero aquí tiene pinta de que va a haber alguien, sinceramente. Shit. Joder, ya te digo. Pues está bajando, vale, ¿no? Se acaban de ir. Y tú caminando detrás de mí mientras. Joder, tío, pasa o quédate. No me dejabas pasar. Yo te sigo. ¿Por arriba o por abajo? Pues primero por arriba, porque se supone que tenemos que seguir subiendo, ¿no? Vale. No hay nada, ¿no? Pues tendremos que bajar. ¿Podemos llamar al ascensor? Parece mala idea. No, hombre, no sé. ¿Te imaginas llegar al otro abajo y empieza a subir el ascensor? Tendremos que tener cuidado porque a lo mejor sube... El ascensor y tenemos que. Y ahí nos ven seguro, así que. He oído a alguien hablar, pero no. No sé a dónde han ido. ¿Deberíamos seguir bajando o venimos por aquí, Juan? A ver, yo quiero ver el ascensor. Sí, no se puede hacer nada. Me parece ver una luz, pero parece que no. Voy a bajar un segundo para ver si. Hay algo, ¿vale? Vale, hay gente allí. Yo creo que vamos a tener que bajar. No, pero no se puede hacer nada, Ramos. Si hay gente allí, en realidad vamos a tener que seguir, claro. Vale, estoy oculto. Nadie puede verme ahora. Vale, están a la izquierda. Vale. Qué tensión, macho. Ah, esto es donde la enfermería, vale. Sí.
Vale, vale, vale. Están ahí los dos. ¿A qué andas? No sé si esto. Me... Joder, con la música... Chula. ¿Has pasado? Esta. No, no. Ah, no, no, yo estoy aquí, tío. Más cagado que tú. No sé si tendremos que darle algún golpe a la ventana en el otro lado. No, porque vendrían demasiado. Para aquí. Ah, ya está. Hostia. Me están viendo mucho, con la torre. ¿Juan? Sí, voy. Ya lo han pillado, Juan. Es que no sabía si tenía que dar la vuelta, ¿sabes? Me está poniendo nervioso que me está dando la luz totalmente. O sea, yo me siento observado. Hostia, están nosotros. Hostia, los guardas están ahí. Me tienen que ver, tío, no me jodas. Bueno, venga, pues vamos allá.